Entre las emergencias de las últimas horas reportadas a la sección de bomberos del departamento de Morazán, se encuentran daños por parte de enjambres de abejas a la población. Bueno, el día de ayer, a eso de las 3 de la tarde, con 30 minutos, nos cayó una llamada de un enjambre alborotado aquí en el caserío Los Medranos. Los compañeros se desplazaron y sí, un señor de 36 años, José Pablo Portillo, había recibido picaduras. También una vaca que estaba dentro del lugar. Entonces el señor fue trasladado por la unidad de bomberos hacia aquí a un centro asistencial de Gotera. Posteriormente, más tarde se fue a ver si se ubicaba el enjambre, pero no se pudo ubicar. Entonces consideramos que solamente era un enjambre de los que van de paso. Durante la emergencia por lluvias bajaron las afectaciones por parte de los enjambres de abejas debido a las condiciones climatológicas, según el teniente Llanes, jefe de la sección de bomberos. Pues iba un poco mal porque iba con vómito, mareo, ¿verdad? Aunque no llevaba picaduras así excesivas, quizás algunas 20, 25 le picaron, pero sí un poco mal de salud, pero ahí quedó. Lo atendieron rápido en la clínica donde lo llevamos. En la semana de lo que fue lo de la tormenta, del huracán, como las temperaturas bajaron, se tendió una baja porque a las abejas le gustan las zonas cálidas. Sin embargo, con el ambiente cálido vuelven a incrementar las emergencias en cuanto a las afectaciones que sufre la población por parte de las abejas. Como las temperaturas también han aumentado, ellas buscan la zona caliente. Por eso, bueno, aquí en Morazán casi no se daban los enjambres, ahora sí, solo en San Miguel por ser más caliente. Pero debido a las talas y al aumento de temperaturas ya tenemos bastante enjambres acá también. Lo primero es no hacer ruido, no lanzarles ningún objeto, ya sea piedra o algún, nada, porque son muy agresivas, no les gusta la bulla. Y inmediatamente pues hablar a la estación de bomberos, nosotros vamos a destruirlas porque no las agarramos en hora ya de las 6 de la tarde en adelante, que son horas que ellas pues son menos agresivas. En este 2020, la sección de bomberos del departamento de Morazán registra una alza en las emergencias por enjambres de abejas, ya que la población sufre las afectaciones. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.